He does the pong dance. Estamos en Jilotepec. Vamos a verlo de una convención de coches. A ver qué onda, acompáñenme. Estoy haciendo un documental. ¿Cómo te llamas? No. Bueno, ¿puedo entrevistar al perro? Sí. Hola. ¿Qué? Como pueden ver, tenemos variedad de muchos autos que quieren participar. Vengan. Como pueden ver, hay un bochito naranja. Mira, este graba este. ¡Eh! ¡Gol! Tiene como que un estilo desde Inglaterra, miren el techo. ¿Me estás grabando? ¡Que sí! ¡Que sí! Te estoy grabando a ti. ¿Es el dueño? ¿Lo puedo entrevistar? Vamos a entrevistar a este hombre. Carnal, soy del canal de Brujería Electrónica. ¿Eres de aquí? Sí, de aquí de Toluca. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a tu auto? Llevo medio año, creo. ¿Es nuevecito entonces? No. Es 2007. No, pero el auto dices que medio año con él. Pero es modelo viejo entonces. Es 2007 el auto. Pero... ¿Todo esto? ¿Medio año todo? ¿Tiene nombre? ¿Y si le pusiera su nombre, cuál sería? ¿Cómo le pusieras al auto? Yo le hubiera puesto Tiburoncín. Gracias, señor. ¿Va a concursar algo, sí? Sí, estamos aquí. Ya ganó. Ya ganó. A usted. Yeah.
all right. Give ain't for me to say when you know that I'm all right. You act all wild when I tell you to settle. I was working around the clock with your girls on the metal. Talk about I heard you dance with your chick on the beach. That was out with the tide, but my love you impeach. Now you looking at the walls, had a hand cold. Bueno, pues ya lo tienen. Breaking my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that? Now why you wanna go and do that? And do that? Now why you wanna go and do that? Fue a trabajar en Zitácuaro, Michoacán, repetimos, casi un mes de reparación se tardó y este auto es aquí de Toluca. Entonces, la propietaria, porque es mujer, la propietaria del auto no sabe en qué condiciones se lo van a entregar. Así que los invitamos, pásenle por favor. Acérquense por favor, regálenos unos minutitos por vernos en Cobra, vénganse para acá. Son unos cuantos minutitos nada más los que les vamos a robar. Ya estamos a nada de comenzar con este primer... aproximadamente un año. Un año, estás temblando, tranquilo, relájate, tranquilo. Dale una cerveza, compadre. Necesita motivación, relájalo. Relájalo. ¿Tienes novia? ¿Eres casado? Sí, soy casado. ¿Cuánto es tu esposa? Levanta la mano. No le vamos a hacer nada, ¿eh? Déjalo tantito. México, carajo. ¿Estás escuchando? Nosotros somos del Estado de México, de la parte de Huixquilucan y Cuauhtémoc. Ok, DJ, tantito, le podemos bajar tantito la música, por favor, para... Toma, relájate, por favor. Relájate. Ábrela, quiero escuchar que la abras. O sea, quiero escuchar que abras el cofre. Después la cerveza. Ay, nomás. Preparen teléfono celular. Envidiosos, saquen el teléfono, tómenle la foto. Ahí estamos. Abra su cerveza, compañero, tómesela. Eso, un traguito nada más. Vamos a abrirle puertas, por favor, y vamos a abrirle, no seas envidioso, ábrele tus puertas, ábrele la cajuela. Acérquense, por favor, no les vamos a cobrar porque lo vean y se den las tres con este hermosísimo Caribe 1978, Small Bumpers originales, Webers, motor 16 válvulas, bahía limpia, rines BBS, así con reporte, volante de madera, excelente, excelente trabajo, excelentísimo trabajo de nuestros amigos de Mexican Cartel. Este y muchos autos más los pueden encontrar en su página de Facebook, Mexican Cartel. Así los pueden encontrar en el Facebook, Mexican Cartel. Bueno, llegó el momento que estábamos esperando. Yo tengo acceso a los intermedios, ¿no? Y lo que yo le traje. Ese es lo que trae aquí, el bolsillo. ¿De dónde vienes? De Poza Rica, Veracruz. ¿Y tienes algún grupo? Sí. ¿Cómo se llaman? Back Performance. ¿Y qué onda? ¿Qué hacen? Pues nos reunimos. Más fuerte, por favor. Un grupo de carros, solamente 100% euro, y pues nos juntamos los viernes. ¿Y qué más? Pues nada. Solamente... Pero... Hacemos reuniones. ¿Pero quién? ¿Pero qué hacen? Reuniones, salidas, eventos, como aquí en el mismo artículo. ¿Me puedes dar tu nombre de la página? Look Back Performance Costa Rica. Pero la cámara, por favor. Look Back Performance Costa Rica. Entonces, si la gente los quiere ver, se comunica contigo en la página de Facebook. Correcto. ¿Tienes algún número de cuenta para que te localice? 182-186-2522. Bueno amigos, eso fue todo lo que se pudo ver en esta convención de carros. Fue un poco lo que les mostré, pero a la próxima les invito a que mejor vengan ustedes mismos. Ahí estamos. Gracias. Gracias.